La idea surge de casualidad, como surgen muchas de las ideas que después se transforman en negocios. Hace unos 6 años me encargan unos amigos, tenemos una cena y me encargan el postre. Para salir de lo más tradicional, que puede ser un helado, una torta, yo voy a tratar de hacer algo original, algo diferente. Entonces me fui a un supermercado, me paré frente a la góndola de los dulces de leche y compré uno de cada uno de los que había, 14 dulces de leche distintos. Y llegué a la casa de mi amigo con 2 bolsas llenas de frascos de dulce de leche. Mi amigo no sabía muy bien qué pasaba, entonces le digo, bueno, mira, lo que vamos a hacer va a ser una degustación a ciegas de dulces de leche. Ese va a ser el postre hoy. Y fue ¿eso así. Se te ocurrió en ese momento? Sí, sí, o sea, así. Te nació, te nació. Y esa noche, después de comer, fui a la cocina de mi amigo, agarré 14 platos distintos, una cucharada de cada dulce de leche en cada uno, los numeré los frascos y los llevé hacia la mesa donde estaban mis amigos. Entonces nadie sabía cuál era cuál, eran 2 números. Y empezamos a encontrar que toda tu vida habías comprado un dulce de leche que por ahí no era el que más te gustaba, o toda tu vida habías comprado uno más caro que el que en realidad preferías. Y esa idea quedó ahí dando vueltas latente. Y el año pasado con mi mujer Luciana dijimos, ¿por qué no hacer de eso un negocio, un local temático, de lo que decimos el producto más rico, un producto tan argentino como el dulce de leche? Y pensamos en esto, en un local para fanáticos del dulce de leche. Funciona muy bien. La verdad es que desde el primer día que decimos que no abrimos, sino que nos abrieron, porque teníamos previsto abrir unos días después de lo que fue la apertura real que sucedió, porque estaba yo acomodando algunas cosas y entró una pareja, había visto el cartel en la puerta, entró, esto estaba todo desordenado, había productos por todos lados, no había caja, no había carteles de precios, no había nada, y esa pareja entró, empezó a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué va a hacer? Le digo, bueno, mirá, vamos a abrir unos días, todavía la verdad que no estamos trabajando, uy, pero qué bueno, pero nosotros nos estamos yendo, por favor, vendenos algo, así que terminé vendiéndoles muy improvisadamente ahí en ese momento, sin haber abierto, y ese fin de semana nos quedamos después, así, un poco improvisadamente e informalmente, con el local abierto, a pesar de no estar previsto la apertura para ese fin de semana. Pensaba también que hay otra idea que es muy original, que toma algunos iconos, después vamos a tomar imágenes, de lo más representativo de lo que se produce en Tandil, y que también el turista o el viajero que llega acá a la serranía se puede llevar, digamos, en distintos formatos de souvenirs, ¿no? Sí, sí, aprovechando que teníamos este local al público y armado el circuito de lo que es Tío Felipe de distribución, con una imagen que desarrollamos con nuestro equipo de trabajo, que es bueno un ícono de Tandil, con a su vez diferentes íconos representativos de los productos y las cosas de la ciudad. Decidimos aplicarlo a productos y empezar a darle visibilidad, circulación, como para que se empiece a reconocer y, bueno, uno empiece a ver que los autos llevan esa calcomanía o que empezamos a ver en la calle algunos productos con esa imagen. Pensaba, y se lo recomendamos a la gente que está en casa, hace poquito participaste en el TDX que se hizo en Mar del Plata con una idea, no vamos a repetirlo, se pueden meter en la web y lo pueden buscar porque está muy buena la charla que hiciste ahí, pero sí me gustaría que resumas algo que ya se denota en tu discurso, que es esto que vos denominaste la ingeniería del rebusque, ¿no? Que es tan común a muchos y muchas, ¿no?, que estamos en el mundo del emprendedurismo. Sí, sí. Bueno, yo soy emprendedor desde muy chiquitito. Soy un apasionado del emprendedorismo. Y de alguna manera, cuando me puse a pensar en un factor en común de los emprendedores, encontré que era eso, ¿no?, el tema del rebusque. Y me puse a investigar el rebusque, como para tratar de encontrar cómo sucede, qué hay en ese rebusque, el tema de la creatividad y el ingenio por sobre cualquier otro factor o disponibilidad. Y un poco de eso trata la charla esta, pero mírenla, búsquenla, ahí está con el nombre de Federico Filippi, lo van a encontrar enseguida porque googleando es muy sencillo. Gracias, Federico, por compartir parte de tu experiencia como emprendedor. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos a El Mundo Luce de Leche. Bueno,